Muy buenos días, pues el día de hoy vamos a hacer dos actividades. Una se trata de leer y vamos a leer bastantes temas y en la otra vamos a realizar una cronología, de preferencia una cronología ilustrada. Bien, pues nos ubicamos en nuestro libro otra vez en la página 155, se llama el tema La llegada de los conquistadores. Leemos ese tema. Leemos el siguiente, que es La conquista México-Tenochtitlán. Es como si estuviéramos viendo una novela. Y luego las causas de la conquista. Terminamos en esa página, ¿verdad? Bien, entonces las causas de la conquista terminamos en la página 159. Con estos tres subtemas vamos a subrayar los eventos más importantes, hechos históricos y acontecimientos históricos. Los subrayas en tu libro y después los vamos a organizar. Obviamente nuestro libro ya tiene un orden cronológico, entonces simplemente es mantener la información y tener este respaldo de información. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Pues vamos a realizar una cronología. ¿Qué es una cronología? Pues bien, la cronología es una técnica que se fundamenta en una descripción breve de hechos o acontecimientos históricos ordenados por fecha. En el caso de una cronología ilustrada, se agregan elementos de tipo gráfico, ilustraciones como mapas, fotografías, dibujos, etc. Bien, vamos a ordenar todos estos hechos importantes que vienen en nuestra lectura. Hechos y acontecimientos de orden, bueno, más bien en orden, los ponemos en papel bond, cartulina, hojas iris, hojas de máquina, lo que tengas ahí en casa que te pueda ayudar a ordenar esta información. Las imágenes las puedes bajar por internet o las puedes realizar tú mismo con tu creatividad. Algunos mapas que tengas en casa, esos te pueden ayudar a realizar esto. Entonces, el día de hoy vamos a tener dos actividades. La primera es seleccionar cuáles son los hechos y acontecimientos más importantes de estos tres subtemas. Y la segunda es escribirlos o transcribirlos de forma que vamos a realizar una cronología, ¿ok? Y pues esta va a ser la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Espero que no te tardes mucho. Por la tarde daremos un poquito más de información sobre este evento, la llegada de los conquistadores, todo lo que trascendieron durante su llegada. Y si quieres saber un poquito más, existe una serie que se llama Hernán. Esta serie te ayuda mucho a comprender estos tres subtemas. Si la puedes ver, pues estaría fabuloso para que estemos totalmente en sintonía sobre la conquista de México Tenochtitlán, ¿ok? Que tengas un excelente día.